¿Qué estás leyendo, Puchis? 1984. ¿Y te la has pasado toda la mañana ahí sentado leyendo una fecha? Ay, esas sí son ganas de perder el tiempo. Es una fecha, mi amor, es la novela. ¿Qué está leyendo, papi? 1984. ¿Dónde está la gracia? ¿Cuál gracia? Uno no se puede quedar toda una mañana leyendo una fecha. No es una fecha, mi amor, es la novela. ¿Qué está leyendo, don Juan Ramón? 1984. No, si amaneció con ganas de chistosear, yo estoy muy ocupada. Estoy haciendo chistes, Josefa, es la novela. ¿Qué estás leyendo, papi? Ah, no, si vamos a jugar al mudo, prefiero ir a bañar a Betir. Dichosos los ojos, mi señora Moniquita. ¿Cómo le va, Josefa? Bien, mi señora, muchísimas gracias, pero sígase para adelante. Mi señora Renatica está en el patio ocupándose de las matas. Los niños andan por todas partes y don Juan Ramón no está haciendo nada allá en las salitas de la televisión. Buenos días, mi hijo. 1984. No es una fecha, es una novela de un señor Orwell. No estoy haciendo chistes y me cansé de que me mamaran gallo. ¿Yo qué dije? No recoge y recoge cosas y yo no sé dónde sale más mugre. Pero hoy salimos de todo lo que nos sirva. ¿De Josefa también? El único que hace chistes flojos en esta casa es tu papá. Sí, pero se nos fregó el cine. Ay, por un domingo que no vayan al cine no se va a acabar el mundo. ¿Qué tal que vayan hasta allá a la Tercera Guerra Mundial? Otra que me salió graciosa. Pero no es un chiste, mami. Mi papá siempre dice, mañana puede estallar la Tercera Guerra Mundial. Y nunca estalla. Entonces no hay que creer en lo que dice mi papá. No, 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 yo no quise decir eso. Lo que pasa es que... Entonces, ¿qué, doña Mónica? ¿Qué quieres, que yo te saque del lío? Las cachas. ¡Abuelita! Llegó el ajiaco. Y sin alcaparras, mi señora. ¿Por qué, Josefa? Por 12 razones. La primera, porque no hay alcaparras. ¿La señora se ocupa del servicio o prefiere más mejor que lo haga yo? Más mejor lo hago yo, Josefa. Como ordene la señora. ¿Pierna o pechuga, doña Mónica? De lo que haya. Puede escoger. Hay... ¡Puchis! A mi papá no lo han echado a la olla, mami. ¿Puchis, estás enfermo? ¡Puchis! ¿Qué? Seguro que estás enfermo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es el primer domingo que no preguntas por qué hoy también ajiaco. Ah, es que no me estaba prestando atención, estaba pensando en cosas más importantes. ¿Más importantes para ti que el almuerzo? Si estás enfermo. He decidido que ya es hora de que la profecía se convierta en realidad. 1984 empezará a partir de hoy en esta casa como si la novela se estuviera cumpliendo. ¿Qué le pasa a tu marido? Usted debería saberlo mejor que yo. Es su hijo. Yo simplemente me limité a casarme con él. Mami, ¿no será que mi papá está tomando trago a escondidas? Aquí está. Este libro lo deja uno lelo, atontado. Se nota. Silencio. Tienen una semana para que se lean este libro. ¿Cómo? Una semana. Quiero de que se enteren de que el gran hermano vigila. Que la guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza. Que hay personas que se vaporizan y nunca más se vuelve a saber de ellas. Que el gran hermano es omnipotente y el partido es infalible. Una semana. ¡Puchis! ¡Se te enfría el ajiaco! Mami, ¿será que uno está puede cambiar de papá? Puede, pero ¿cómo hago yo para cambiar de hijo? Traté por todos los medios de saber lo que se propone y nada. Tu marido es impredecible. Su hijo es el impredecible. Nada, nada, mami, no se oye ni respirar. ¿Qué hubo, don Ramiro? ¿Por qué todavía se pasa para adentro? ¿Qué hay, Josefa? ¿Cómo le va? Oiga, don Ramiro, ¿cómo está? Buenos días. Mire, ¿aquí quién se murió? Ay, viene, viene, viene. ¿Y qué es lo que pasa aquí, ah? ¡Puchis!
Esa pijama es mía. Mami, ¿no será que mi papá... Oye, ¿y ese vestido de llorona loca qué quiere decir? No estaba prevista tu presencia, pero ya que estás aquí tendrás que acogerte a las reglas como todos los demás. Falta uno de los habitantes de esta casa. Ah, Betibe, pero yo le dije que se leyera el libro, pero le pareció súper aburrido. No, mentiras, él no dijo nada. Que esté presente también Josefa. Llámela. Pero si Josefa te ve así vestido, se mata de la risa. Pero yo la llamo. Mira, Puchis, esto ya se está pasando a castaño oscuro. No puedes hablar mientras el gran hermano no te lo permita. ¿El gran hermano de quién? ¡Silencio! ¡Silencio! La vaporizo y nunca más volverá a saberse de usted. ¿Cómo así? Lo que yo siempre he dicho. Donde esta casa vendieran ustedes boletas, se llenaban de oro. Como supongo que cumpliendo mis órdenes se habrán leído el libro, quiero comunicarles que a partir de la fecha se cumplirán en esta casa las profecías de Orwell. En lo sucesivo, nadie podrá salir sin haber gestionado previamente y logrado la aprobación de un formulario. Las llamadas telefónicas serán interceptadas. Quien desee ir al baño deberá hacerlo con la puerta abierta para evitar que fumen o lean libros prohibidos. Las visitas de novios solo se podrán hacer en una sala con paredes de cristal que voy a mandar construir. Todos los lunes se deberá entregar cuenta detallada de los gastos de la casa. Ah, yo seré el gran hermano. Ahora todos a sus cuartos porque dentro de 15 minutos voy a pasar revisión a los armarios. He dicho. Mami, no están hablando en serio, ¿cierto? Uno no puede hacer pipí con la puerta abierta, mami. La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza. El gran hermano vigila. Aliste sus closets. Le advierto a mi señora Renática que si don Juan Ramón le mete mano a mis pertenencias, cojo mi maleta, agarro la flota y me voy pa' mi pueblo. Uy. ¿Y ahora qué vamos a hacer, mami? Yo no sé qué pensar. ¿Podemos hablar, Puchis? El gran hermano te lo permite. Déjate de bromas, ¿eh, Puchis? No son bromas, mi amor. Orwell me ha dado la gran solución para imponer la disciplina en esta casa y eso es lo que pretendo. Pero no estarás hablando en serio cuando dices que debemos entrar al baño y dejar la puerta abierta. Pues estoy pensando que tal vez sería mejor poner las cámaras de televisión como en la novela. Juan Ramón, pero no pretenderás que yo me bañe delante de 5 millones de televidentes. Son cámaras de televisión de circuito cerrado, mi amor, solo te verá el gran hermano. Juan Ramón, eres un... Mira, mejor no te digo lo que eres. A esto debe ser lo que le llaman la soledad del poder. Cuando estaba chiquito quería ser Tarzán. Claro que no le dio por vivir en los árboles y conversar con los micos. Mi mamá me lo decía. Mi hija, no se case con un tipo que no usa corbata. ¿Y eso qué tiene que ver? No sé, pero mi mamá me lo decía. Después quiso ser Superman, pero lo más alto que voló fue de la cama al piso. Le debí hacer caso. Me debió casar con un ingeniero químico. Ay, ¿es que tú crees que entre los ingenieros químicos no hay locos también? Bueno, pero por lo menos usan corbata. Y dale con la corbata. Claro que cuando le dio por ser bombero, sí incendió la casa del perro para poderla apagar. ¿Lo ve? Desde chiquito anda en esas. Usted me engañó dejándome casar con él, sabiendo que era un desquiciado mental. ¿Yo? Pero si se casaron escondidas. Bueno, pero me engañó. ¿Verdad? Esto de ser suegra sí es para machos. Oye, ¿y dónde está metido ahora? ¿No lo oíste? Requisando los closets de los niños. ¿Esto qué es? Porquerías para pintarrajearse la cara. Quedan decomisadas. Pero, papito... El gran hermano no autoriza el uso de estos adminículos a sus súbditos. Pero si yo no soy tu súbdito, soy tu hija. Bueno, silencio, que el gran hermano está trabajando. A ver. ¿Y esto? Eso es mío. Te prohíbo que me lo abras. En 1984 el único que prohíbe es el gran hermano. Pero es el colmo.
A tu edad y ennoviada y encima con un muchacho al que puedan achicharrón. Queda decomisado. Te odio, papi. Los dictadores no podemos tener buen corazón. A ver, ¿qué más hay aquí? Galletas. Y encima inglesas. Son mías. Quedan decomisadas. Servirán de alimento a los canarios. Te mueres de bien malo, ¿no? Bueno, nada de lágrimas si no te vaporizo y no puedes salir a montar en patines. La ignorancia es la fuerza. La mentira es la verdad. La libertad es la esclavitud. Y el gran hermano soy yo. El gran hermano siempre vigila. ¿Qué llevas ahí? Puro mugre, papi. Permiso. Permiso las cachas. No sé, a ver. Claro, esta es la razón por la que no te tomas la sopa de auyama. Es que la sopa de auyama es muy fea. Decomisados. Este es el peor delito. Ya sabes que en esta casa solo se permiten los balones de fútbol. Decomisado. Aunque matando pájaros, ¿no? Yo no les tiro a los pájaros. Les tiro a los bombillos. ¿Qué escondes ahí? ¿Dónde, papi? Dame esa revista. Ah, muy bonito. Cierto que sí, papi. Sabía esta mano. Decomisada, a tu cuarto. ¿Por qué? Porque el gran hermano lo ordena, a tu cuarto. Saben que fueron la revista de hombres. Oye, está bien que de chiquito se te haya dado por ser Superman, Tarzán y hasta bombero. Pero después de 37 años otra vez con el mismo cuento. No, hermano, estás exagerando. Nada de eso. Esta casa era un relajo en la que cada uno hacía lo que le daba la gana. Pero se impuso la disciplina. La teoría orwelliana funciona. Y el gran hermano no solamente está vigilante, sino satisfecho. Pero tu familia está al borde de la locura. Y yo creo que con un solo loco en la familia es suficiente. Bueno, aceptar la disciplina es difícil al principio. Pero ya vas a ver lo felices que son dentro de 6 meses. ¿Y es que te piensas pasar 6 meses en la misma vaina? O más, si es necesario. Todo por la futura felicidad. ¿Puedes autorizarme una salida? ¿Ves que empieza a funcionar? ¿Motivo de la salida? Montar patines. ¿Hora de regreso? A las 7. El gran hermano autoriza hasta las 6:30. Puedes salir. Muchas gracias, gran hermano. ¿Ves cómo funciona? Bueno, claro que no todo es felicidad. Aquí están las cuentas de la leche con sus facturas y todo, ¿oyó? Y estas son las vueltas de la leche. Y aquí están las bolsas de la leche para que después no diga que yo me estoy robando la leche. Esa Josefa es un caso, ¿no? Como toda revolución, los adultos son los que tienen más problemas en aceptar los cambios. ¿Y se acostumbran? Este formulario lo va a llenar tu madre. Tú eres mi madre. Entonces que lo llene tu abuela, la paterna. ¿Y se fue? Se fue y no ha vuelto, pero ¿qué le vamos a hacer? Los dictadores no podemos tener sentimientos. ¿Seguro? ¿Seguro? No. ¿Puedo apurruñarla un poquito? No. ¿Me puedo pasar? Es que la cama está muy fría. No. ¿En serio? Está muy fría. Si quieres llamamos a Lima y ver el frío que está haciendo. No. Puchis. No. Una cuñuñeñe. No. Puchurrito. No. Pechichito, ¿sí? Déjese de pendejada, ¿sí? A los adultos les cuesta más trabajo entender. Y no es para menos, mi hermano. ¿Será? ¿Y ahora qué? Ahora nada. 1984 será 1984, cuésteme lo que me cueste.
Mis canarios. Mis canarios. Quiero saber quién les abrió la puerta de la jaula. Nosotros. Como según tú la libertad, la esclavitud, decidimos que mantenerlos en cautiverio debería ser la libertad. Y les abrimos la puerta de la jaula. Puro Orwell, ¿no, papi? Ah, y hablando de otra cosa, te traigo mi libreta de calificaciones. Soy la mejor del colegio. ¿Cuatro materias perdidas? La ignorancia es la fuerza y la fuerza es la ignorancia. Felicítame, papi. ¿Café para la niña Margarita? Ya le di su cafecito a la niña Teresa. Niño Ramoncito, su cafecito, don Juan Ramón, café. Yo tomo chocolate, José. Yo sé que le gusta el chocolate, pero pensé que preferiría el café. Y le traje café pensando en que le gustaba el chocolate, pero que era mejor traerle su café. Porque a lo mejor le gusta el café y no el chocolate. Uno puede decir que le gusta el chocolate y no el café, cuando en realidad de verdad lo que le gusta es el café y no el chocolate. Entonces, ¿qué? ¿Prefiere café o chocolate? Chocolate. ¿Lo ve? Prefiere café. Con permiso. Puro Orwell, ¿no, papi? Me están mamando gallo. Yo sé que me están mamando gallo, pero se equivocan si creen que me la van a ganar. En este país el único que puede mamar gallo y quedarse tan fresco es García Márquez. ¿Me estás oyendo, Renata? Sí, Puchis. ¡Ay, mi señora Renatica! Acaba de llegar la policía. ¿Al fin? ¿Cómo así? No, no, nada, Josefa. ¡Puchis! Allá afuera está la policía. ¿La policía? ¿Y qué quiere aquí la policía? Un informante anónimo nos avisó que aquí se esconde un peligroso subversivo. El único subversivo que hay en esta casa es mi hija menor, que es hincha de Millonarios y yo de Santa Fe. Muy gracioso. Pero la cosa no está para bromas. La descripción que nos dieron es la siguiente. 1.70 de estatura, tiene 3 hijos, una esposa, una muchacha, un perro llamado Betíver, es calvo y nunca usa corbata. ¿Es usted o no es usted? Bueno, no uso corbata porque estoy en peloto, mi sargento. ¡Teniente! ¡Andando para la patrulla! Un momentico, pero... A un hombre pacífico como yo, ¿cómo lo pueden acusar de subversivo? Es más, si usted mira mi libreta de teléfonos, ahí aparece el del ministro de defensa con nombre de pila y no con el apellido. ¿Qué más prueba que esa, mi sargento? ¡Teniente! Lléveselo, sargento. Un momentico, mi teniente. Sargento, despídase de su familia y andando. ¿Pero quién me pudo acusar de subversivo? ¿Un hombre pacífico como yo? Fui yo, papi, como los niños del libro. Puro Orwell, ¿no, papi? ¿Qué estás leyendo, Puchis? Un periódico. ¿De qué día? Periódico. ¿Un periódico sin fecha? Ay, esas sí son ganas de perder el tiempo. ¿Qué lees, papi? Periódico. En vez de estar leyendo un periódico, deberías ayudar a arreglar la casa. ¿Qué está leyendo, don Juan Ramón? Los 128 tomos de la Enciclopedia Británica. Se amaneció con ganas de chistosear, yo ando muy ocupada. ¿También quieres saber qué estoy leyendo? ¿Para qué? ¿Para que me vuelva a quitar la revista? No. Fíjate, doña Moriquita, ¿qué es don Ramiro? ¿Cómo le va, Josefa? Ahí se da bien, mi señora. Oiga, Josefa, ¿y la familia? La señora Relatica está en el patio trabajando en las manos. Los niños por todas partes. Vestirse haciendo piñera en los novios. Y don Juan Ramón haciendo nada en la salita de la televisión. Creo que voy a agarrar mi maleta, cojo una flota y me voy para mi pueblo. Puchis. Dejémonos de vainas, ¿sí?